Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Aquí, ¿verdad? Se llegó el fin de semana, anhelado por muchos. Y bueno, ya estamos al pie del cañón, como siempre, dándole noticias de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y pues, en el día de hoy quiero comentarles un poco sobre lo que trata mi crónica. Tiene que ver con este tema tan común, pero tan común, especialmente en ciertas comunidades como la latina, ¿no? Bueno, y no solamente la latina, también las comunidades rusas, alemanas. Yo sé que hay muchísima gente de diferentes etnias que son extremadamente adictos, dados a las adicciones, en este caso en particular del alcohol. Por años les he venido reportando cómo el alcohol causa estrago en la familia, separaciones familiares, violencia doméstica, arrestos, deportaciones, etc. El alcohol ha sido pieza clave en el tema de los problemas entre la comunidad latina. Pero hay de casos a casos, hay de a cual peor, como dicen, ¿verdad? Por ahí. Y este es el caso de Herminio Reyes. Este hombre, Nicolás Herminio Reyes, este hombre nada más ni nada menos hizo una burrada, literalmente una burrada. Este hombre cometió un crimen de los más atroces. La policía lo buscó por años. Y pues nada más ni nada menos, al calor de los tragos, él mató a su mujer. Pero si vemos el antecedente de Herminio, nos vamos a dar cuenta que tan solo aquí en el condado de Gwinnett tuvo una media decena de arrestos en la última década. O sea, media decena de arrestos, todo ligado con el alcohol. Peleas con el alcohol, DUI. El DUI es el famoso delito de manejar intoxicado, ¿no? Típico en nuestra comunidad, lastimosamente. Y lo aclaro, no estoy diciendo que solo los latinos lo hacemos, no. No solo los latinos, lo cometen los blancos, los negros, los asiáticos, lo cometen todas las etnias. Sin embargo, en la comunidad latina es un problema muy grande. Y no podemos hacernos los que no es con nosotros, porque en realidad sí lo es. Y lastimosamente el caso de Herminio, él tenía antecedentes gravísimos. Lo deportaron una vez, de hecho, lo deportaron por manejar borracho. Y muy pilas, ¿no? El señor, básicamente le costaba poco menos venir, porque él es mexicano, ¿no? Y no es un secreto que al mexicano le cuesta menos cruzar este país, más que a diferente de otras etnias. Si deportan un colombiano, si deportan un venezolano, ya es mucho más complicado. Cuando deportan un salvadoreño, un guatemalteco, le cuesta, pero todavía es menos, más que un centroamericano todavía. Pero el punto es que Herminio se regresó al país. Y cuando llegó aquí, siguió delinquiendo, solo vino a matar a la mujer. O sea, lastimosamente. Ya esto es irremediable. Él ya aprendió la lección, seguramente. Le dieron cadena perpetua. Nunca más va a volver a salir a ver la libertad. Nunca más va a volver a gozar. O sea, literalmente el juez le restringió su derecho a vivir en una sociedad libre. Y pues, lastimosamente, tendrá que permanecer confinado el resto de su vida. Nunca más lo vamos a volver a ver en las calles. Y la verdad se lo merece. Una persona que le quita la vida a otra de una manera descarada y desalmada, pues también la justicia tiene que aplicarse parejo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live, mi gente. Dios me lo bendiga. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Compartan este video. Hasta la próxima y se les aprecia un montón. Cualquier cosita, cualquier cosa que ustedes crean que es de interés reportar, mándenme un mensajito en privado. Vía Facebook o por WhatsApp. Hasta pronto.